Hola, encantada de estar con ustedes. Les presentamos nuestro programa de la serie Quehacer Virtual, donde promovemos a través de experiencias de docentes y estudiantes el lado amable de la educación. Y este programa está especialmente dedicado a la sobreprotección en la educación. ¡Y comenzamos! Hola, soy Alexander Butrón, estudiante de la carrera de Pedagogía de Distancia. Hoy voy a hablarles sobre mis metas en la pedagogía. Una de mis metas principales es lograr el desarrollo de cualidades y capacidades del educando. Además, me gustaría hacerlo por medio de nuevas e innovadoras estrategias. Esto es para hacer una educación mucho más divertida y que además sea efectiva. Lograr en el educando la autosuficiencia y una buena autoestima es muy importante, y es bueno hacerlo por medio de valores como la responsabilidad y la estabilidad. Yo no he sido una alumna o una hija sobreprotegida, pero hoy veremos la importancia de evitar la sobreprotección. De este modo, los alumnos lograrán la resolución de obstáculos y mejorarán su autoestima. Un niño que es sobreprotegido va a ser un niño que no pueda resolver pequeñas situaciones escolares. Por ejemplo, maestra, se me perdió el cuaderno. En lugar de buscarlo o hacer lo que sea para encontrarlo, está esperando a que la maestra le resuelva el problema. Son niños que no son tolerantes a la frustración. Algunos niños se vuelven caprichosos porque obviamente como en casa les resuelven todo o en la vida sus papás quieren que también la maestra les resuelva, no quieren trabajar, no resuelven operaciones o no resuelven o no quieren escribir porque esperan este tipo de ayuda de la maestra que les diga cómo hacer las cosas. Un día, por ejemplo, estaba en la escuela y se baja un papá a decirme, maestra, mi hijo no trae mochila hoy porque yo estaba corriendo y no me dio tiempo de meterle al coche. Volteo y le digo al niño, la mochila es tu responsabilidad porque no la metiste tú. El papá voltea y me dice, maestra, por eso estoy aquí, para que usted no regañe a mi hijo porque no trajo la mochila. Estas pequeñas acciones lo único que van a orillar, estos rasgos en estos niños van a orillarlo a no ser un niño independiente. Y en un futuro, un adolescente y un joven independiente siempre van a depender de sus papás o de la dirección que ellos les den. Yo invito a todos los papás a que ejerzamos el acompañamiento en la educación, estar al pendiente, observar, preguntarles por qué lo hiciste así o de qué manera. Darles límites claros. Esto no se puede hacer, esto sí se puede hacer. Porque aunque digamos que ejercemos democracia en casa, los adultos somos nosotros y nosotros somos los responsables de dirigirlos. Darles pequeños deberes en casa ayuda a ejercer la independencia en ellos. Hacerse responsables de sus cosas, como de su mochila, de su cuaderno. Si no hicieron la tarea, que lleguen a la escuela sin hacer la tarea y tendrán su consecuencia. También muchas veces tenemos tareas hechas por los papás. Proteger muchas veces es desproteger en un futuro. Entonces yo invito a los adultos, a los papás y a los maestros a ejercer un acompañamiento claro con límites en los chicos que nos va a ayudar a hacerlos mejores personas, mejores seres humanos independientes y exitosos. Gracias. Hola, encantada de estar con ustedes. Les saluda Hatsuko Nakamura. Y en esta ocasión vamos a hablar de la sobreprotección en la educación. Y para ello nos acompaña el doctor Miguel Ángel, en donde él nos va a explicar qué es, de qué se trata, cómo podríamos nosotros trabajarla. Y vamos a ver también en qué consiste en la casa y en la educación, porque esto tiene su antecedente y su consecuente también desde casa. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros, Miguel? Adelante, por favor. Muchas gracias, doctora. Pues mucho gusto, un gusto conocernos y saludarnos por este medio con un tema además tan interesante, ¿no? Cuando nosotros hablamos de sobreprotección, me gustaría comenzar poniendo el acento de como el acrecentar con el prefijo sobre. Si yo digo sobre, estoy hablando de algo que es
pues más grande, ¿no? O que se va como a duplicar o que se va a reforzar de la segunda palabra. En este caso, la sobreprotección, podríamos comenzar entendiéndola como una protección acrecentada. Pero ya en términos de crianza, la sobreprotección se va a referir a esta protección acrecentada en el proceso de acompañamiento de los niños a lo largo de la infancia y el rol que fungen en esta acción de sobreproteger o de acrecentar la protección de parte de padres y de tutores. Creo que es muy interesante o muy importante poder hacer esta acotación, porque entonces podemos ver que la sobreprotección se va a referir a esta acción de incrementar la protección por parte de los papás o de las personas responsables de educar a los niños. Cuidarlos no es malo, cuidarlos es inclusive una necesidad, porque los niños tienen necesidades y en esta etapa formativa de la infancia, justamente una necesidad básica de los niños es la protección en dos sentidos: saberse protegidos, es decir, tener la certeza de contar con un entorno que da seguridad, pero no solo saberse protegidos, sino también de sentirse protegidos. Sí. Los niños deben de tener este espacio íntimo, o sea, en la parte más desde su experiencia de intimidad, de sentirse seguros y de saberse en seguridad. Por lo tanto, la protección va a responder a una necesidad de crecimiento básica en los niños. En ese mismo rol, doctora y auditorio, sí, es que el rol formativo de los padres o de los tutores está obligado a brindar esta seguridad. Claro. Proteger no es una cuestión de algo que se haga mal. El tema es que, si recordamos, cuando la protección se acrecienta, se incrementa, podemos comenzar a hablar de sobreprotección. Sí, y ahí está el problema, ¿cierto? Cierto, porque justamente la sobreprotección ya no tiene que ver con la necesidad de seguridad que tienen los niños, sí, sino con una necesidad más bien que tienen los padres de procurar esta protección, que tiene mucho que ver más con una especie de ansiedad, de control, de seguridad, de brindar a los niños. De los padres hacia los niños, ¿cierto? Exacto, que esto también me gustaría como hablarlo con mucha ternura, porque sí, no nos habla de padres malos o de padres malvados, sí, más bien de necesidades parentales que pocas veces son acompañadas y orientadas. Por eso este espacio es maravilloso. Porque puedes platicar con los papás para poder primero felicitarlos por la crianza que seguramente ya están haciendo muy bien, con los recursos que tienen y con las expresiones de las que cada uno es capaz. Pero en un sentido de hablarlo en colectivo, como la misma crianza tiene ciertas necesidades para poder ser una crianza eficaz, eficiente, con resultados de verdadero desarrollo humano para los niños. Exactamente. Porque este justo es el tema, ¿sabes, doctora? Que cuando los papás pasan de una protección a una protección acrecentada, justamente comienzan a hacer de una necesidad de los niños una necedad parental. Okay. Y hay mucha diferencia entre necesidad y necedad. Generalmente, sí, la necedad nos, sí, va a llevar a la no resolución de las necesidades, sino que nos va a poner en prácticas o en situaciones que, en lugar de ayudarnos a crecer, pueden llegar a convertirse en obstáculos. Y ahí se generan toda una serie de problemáticas. Y es como una bola de nieve. Sí. Porque lo que comienza siendo una buena intención comienza a generar una serie o una sinergia de dinámicas psicoemocionales que justamente terminan por no brindar a los niños lo que verdaderamente necesitan. Sí. Porque pasamos de la necesidad de seguridad a la necesidad de expresar una sobreprotección que, sin darnos cuenta, se configura en una sensación o en una falta de sentirnos seguros. Claro, y es ahí donde está el quiebre. Y entonces corremos a una sensación de inseguridad que no deja nada bueno ni para los niños ni para los padres de familia y que se refleja directamente en la educación.
Creo que es muy importante que estemos conscientes de que la sobreprotección genera tanto como ansiedad, y no solamente eso, sino genera la baja tolerancia ante las diferentes circunstancias de la vida. Y además estamos incapacitando a esos seres pequeños que se nos han confiado para poder resolver las diferentes situaciones de vida. Cuando nuestro propósito como docentes o como padres de familia es crear seres autónomos, capaces de resolver las situaciones de vida y crear seres resilientes ante las diferentes situaciones de vida. Mantener primero que nada la calma ante las diferentes situaciones, ser buenos observadores, observar en qué forma podemos proveer herramientas claves o en qué manera podemos ayudar a cada uno de nuestros estudiantes o nuestros hijos a llegar a una conclusión, a llegar a una solución, a encontrar diferentes métodos o alternativas para gestionar emociones, para comunicarse de una manera saludable, de una manera seguros, y que ellos se sientan en la libertad de explorar, de tomar decisiones, de razonar ante cada una de las diferentes situaciones de vida, porque esa es nuestra meta principal como padres y como docentes, sin caer en la sobreprotección, ¿ok? Así que ojo con eso, ánimo, que sí se puede. No pasa nada, no importa, no importa, no pasa nada. Ahora si me hacen favor, pónganme música que relaje. Y no se vayan de pinta, en un momento regresamos. Envíen sus aportaciones, les esperamos en X, Facebook y Twitter. Me encuentran como Hatsuko Nakamura. Muchas gracias por continuar con nosotros. Vamos ahora a la sección del influencer educativo. Amiguitos míos, gente preciosa, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero estén pasando muy buen día, espero estén pasando bonito mes. Muchas felicidades, queridas madres, porque este 10 de mayo es su día, es el día de las madres, claro que sí. Muchas felicidades también a todos estos docentes por el 15 de mayo, que es su día también. Y especiales felicidades a mi mamá, que cumple años este 2 de mayo, entonces... El tema que estamos a punto de ver, el tema que estamos a punto de realizar, que están a punto de escuchar, tiene un poco de opiniones divididas. Y es que vamos a hablar de la sobreprotección en la educación. Les voy a hablar sobre mi punto de vista, y esto es que los niños no deberían ser sobreprotegidos. Hombre, claro, los vas a proteger porque son tus hijos, son tus niños, son criaturas. El problema es cuando esta protección excede los límites que un niño debería tener. Así como en la escuela, a mí me gustaba relacionarme por alguna razón con personas, con niños bastante problemáticos. Niños bastante problemáticos que te pegaban como forma de desestrés, para desaburrirse, yo qué sé, no sé por qué pegaban. Lo hacían constantemente, y al yo no estar sobreprotegido, ya que mi mamá o mi papá nunca iban a decir, oye, a mi hijo le están pegando, por favor saquen al otro niño. Pues no, mis papás nunca realmente hicieron eso porque yo tampoco les contaba mucho. ¿Qué provocó esto en mí? Que yo desarrollara mis propias defensas, que no me juntara con este tipo de personas, que me juntara con otro tipo de personas que no pegaban por pegar, que yo supiera qué hacer o a quién acudir o a quién ver o con quién hablar ante estas situaciones, sean de menor o mayor riesgo. Yo no digo que no necesites a tus papás para este tipo de asesorías, para que te ayuden a hacer esto, para que te guíen a través de un caminito. Para eso son, para guiarte, no para llevarte de la manita para que llegues hasta cierto destino, no. Con evitemos la sobreprotección me refiero a que dejar que se lastimen, dejar que aprendan por su cuenta, guiarlos, no llevarlos, guiarlos. Al final, sí o sí, como sea que le hagan, van a hacer las cosas por su cuenta. Yo confío en que ustedes van a decidir qué hacer con la información que les acabo de dar. Los quiero mucho, ya nos veremos, ya saben cuándo. Les mando un besito. Buah. Yeah.
como mamíferos, como animales que somos, desde bebés, los estímulos con los que empezamos a interactuar con el mundo son la luz, el sonido y el movimiento. ¿Qué pasa con las pantallas? Las pantallas ofrecen a los niños y a las niñas una sobreexposición a estos elementos y por eso se ven afectadas la concentración, la atención, la tolerancia a la frustración, el control de impulsos, incluso la vista, ¿no? También es lo más obvio que podemos ver. Además, el tema del uso de pantallas, pues sabemos que por cómo están estructuradas, ¿no?, los soniditos, la música, la luz, los premios, pues vamos generando mucha dopamina, esa hormona que genera nuestro cuerpo cuando recibe gratificaciones, ¿no?, y recompensas, y por eso les genera tanta adicción. Esto pues puede limitar su creatividad, su imaginación y reacciona a estímulos emocionales de la vida normal, natural, porque nosotros, las personas en la naturaleza, no podemos ofrecer esa cantidad de luz, sonido. Con el uso de pantallas, desde la perspectiva de la lupa, seguimos las recomendaciones de la Asociación Americana de Pediatría, que dice que de los 0 a los 2 años debemos intentar evitarlas absolutamente y que luego hasta los 6 años se pueden ir incorporando la tele, ver vídeos, consultar internet, pero no más allá de 30 minutos, una hora, es decir, una media de 45 minutos diarios sería, bueno, no lo deseable, sino el máximo recomendado. Luego ya a partir de los 7 años y hasta los 12, pues sí que ellos recomiendan una hora, siempre con la presencia de un adulto, que hay un adulto delante. Por eso en la lupa las familias recomendamos que las pantallas estén a la vista, tanto los dispositivos electrónicos como la televisión, obviamente, que estén en el salón y que mamá y papá puedan circular por ahí acompañando y viendo qué es lo que están haciendo los niños. Algunas cositas más que podemos hacer: evitar el uso de pantallas para entretener, aunque esto yo también como madre sabemos que es muy difícil por el tipo de sociedad en la que vivimos y que hay veces que necesitamos esa anestesia que genera la tele para tener nosotras 20 minutos para cocinar o darnos una ducha o hacer alguna gestión del trabajo, pero bueno, siempre que podamos evitarlas. Sobre todo, que el uso de pantallas que demos, de dispositivos electrónicos, sea para buscar o para crear, con acuerdos previos. Es decir, que no sea un consumo de me siento con la tablet o con el ordenador, la computadora, a ver, a consumir, ¿no?, y a que entren las lucecitas y las musiquitas, sino a hacer, a crear, a buscar. Y luego, bueno, pues una de las claves con las que yo trabajo siempre es la siguiente: todo lo que puede hacer un ser humano, pues hazlo con el ser humano, no lo hagas con la pantalla. Es decir, que todos estos dispositivos, que por supuesto que generan una ayuda magnífica y que hay creaciones muy pedagógicas y muy válidas, nos sirvan cuando lo que ellos nos ofrecen no nos lo puede ofrecer una persona. Siempre que te lo pueda dar una persona, pues prioriza el trato, el tacto y el contacto personal. Muchas gracias por continuar con nosotros. Vamos a seguir hablando de sobreprotección. Adelante, por favor. Perfecto. Como lo veníamos comentando, esta sobreprotección va a tener consecuencias en la configuración de la personalidad, de las interacciones. Es decir, las consecuencias de la sobreprotección no se van a ver al momento. Por eso quizá no lo veamos como malo, sino como muy bueno. El que no le falte nada, el que tenga todo lo que desea al momento, no nos va a permitir ver que se pueden llegar a generar algunas consecuencias en la personalidad. Como por lo menos tengo 3 ideas. A ver. La primera, ¿sí?, es una poca tolerancia a la frustración. Sí. Porque como recordarás, doctora, o todos aquellos que trabajan con niños, cuando pasan justo de la burbuja de la casa a los espacios escolares y empiezan, sí, a interactuar con otros pares, con otros adultos que no vienen de esta dinámica de una protección acrecentada, empieza a haber tensiones que se manifiestan en una baja tolerancia a la frustración, en una incapacidad de soportar el no. Sí. Y al no poder interactuar con el no, aquí el control que justamente los padres quieren brindar sale de las manos de los padres. Porque ellos ya no pueden estar cerca para resolver de una manera inmediata lo que se considera son necesidades que van teniendo los niños. Sí. Otra consecuencia muy común que impacta mucho en el entorno escolar, ¿sí?,
es también la falta de límites. Sí. Que van muy de la mano. Uh-huh. Al tener una satisfacción inmediata de sus deseos, los niños no solo llegan a ser intolerantes cuando hay un no, uh-huh. sino que exigen que los demás empiecen a funcionar en relación a sus deseos. Sí. ¿No? Ya podemos sí. hablar quizá no de deseos, sino de caprichos, ¿no? Uh-huh. Que se empiezan a manifestar en algunos berrinches. Uh-huh. Y en este mismo orden, la falta de límites me impide convivir con los demás. Uh-huh. Es una convivencia, no convivencia. Ahora voy a hablar de la consecuencia quizá más grave, ¿no? A ver, ¿cuál cuando es? Hay un estudio o hay una propuesta de definición de una peculiaridad de la personalidad sí. de los niños con sobreprotección, uh-huh. que es un trastorno que se ha denominado el síndrome del niño tirano. Ah, sí. Cuando ya ni siquiera se trata de la falta de límites o de la baja tolerancia a la frustración, sino que se comienza a desarrollar una personalidad que somete a su voluntad sin una consideración de empatía la voluntad de otros adultos a su alrededor. Sí. Y me gustaría acentuar lo siguiente. Esto no está juzgando ni está reprobando a nadie como papás. Uh-huh. Más bien creo que queremos poner la luz a que una verdadera protección es aquella que da la fortaleza para crecer en sociedad. Uh-huh. Y no justamente aquella que lo arrebata. Sí. Poner un límite, poner un no satisfacer un deseo de momento, quizá permitir un poco la exploración, evidentemente nunca llevarlos al riesgo. Uh-huh. Va a contribuir a personalidades verdaderamente autónomas, verdaderamente independientes. Uh-huh. ¿Qué pasa cuando en la escuela se mezcla todo esto? Pues sí. le metemos un poco el pie a los profesores. Uh-huh. Porque además comienzan estos términos como generación de cristal o como niños hipersensibles, cuando en muchas ocasiones son expresiones de paternidades con la mejor de la voluntad que no han sabido procurar una real protección a sus hijos. Muchas gracias, Miguel, por haber estado en el quehacer virtual. Para despedirnos, ¿nos puedes dar alguna recomendación para los padres de familia que nos escuchan, para los profesores que nos ven y para los estudiantes que también nos ven? Claro que sí, doctora. Yo creo que una pregunta es siempre cómo hacer bien esto de educar. A mí me parece que cuando la materia prima es el amor a quien educamos, tenemos el principal de los insumos. Sin duda. El amor nos ayuda a saber poner límites, nos ayuda a cuidar de una manera sana, nos ayuda a acompañar sin invadir. Uh-huh. Entonces, creo que ese sería como un consejo, no dejar que gane más el amor a mí mismo o la idea que yo tengo de lo que tengo que hacer bien, uh-huh. sino un amor en libertad a la persona a la que yo acompaño. Muchas gracias, Miguel. Un fuerte abrazo lleno de gratitud por haber estado en El Quehacer Virtual. Muchas gracias. Un saludo. Una de nuestras situaciones de sobreprotección en preparatoria es el caso de una de nuestras estudiantes. Los papás están muy atentos de sus logros académicos, de sus relaciones interpersonales, de cómo es que ella sale al mundo. Incluso los papás llegan a cuestionar las visitas académicas que tenemos por este miedo que tienen de que le ocurra algo fuera de las paredes del colegio. Lo que nosotros como colegio estamos haciendo es proporcionarle las herramientas para que ella se autorregule, pueda ayudar a gestionar sus emociones, pueda ser autogestiva y solita lograr grandes cosas. Ha hecho y ha logrado ahorita en quinto de preparatoria una beca. Ella ya está becada en una importante universidad y esperamos que los papás nos apoyen y dejen que ella crezca, la suelten y la liberen. Gracias. Vino la mamá y el papá de una chica de la clase
quejándose del por qué hablábamos de ese tema en ese grado, ¿no? Segundo año de secundaria. En este caso, yo fui quien tuvo que ir a la junta, explicarles la razón, las necesidades de por qué abordar este tema y que estamos construyendo generaciones con pensamiento crítico, generaciones que se cuestionen, generaciones que analicen y exijan también de cierta forma ejemplos. ¿Por qué estoy escuchando eso? ¿Por qué surge tu opinión? ¿De dónde viene tu opinión? De cierta manera, la mamá y el papá no se fueron del todo contentos, pero entendieron el objetivo de... A mí me parece este ejemplo, que fue claramente un ejemplo de sobreprotección, pero incluso hasta del pensamiento. ¿Qué sí puede pensar mi hija que no, que debe de escuchar y que no? ¿Por qué tiene que escuchar eso? ¿Para qué? ¿Para qué hablar de transexualidad con mi hija? ¿Ustedes qué opinan? Cuéntenme. Chao. Cuando tu pequeño te pida ayuda, ofrece sugerencias, pero deja que él busque sus propias soluciones de acuerdo a los recursos que él posea. No te anticipes a los errores para evitarlos. Es mejor que juntos analicen la situación y atiendan las áreas de oportunidad, pero no olvides reconocer sus aciertos. Dale pequeñas responsabilidades. Recuerda que tu pequeño es capaz de hacer muchas cosas. Permite que se desenvuelva solo, aunque tarde en hacer las cosas. Sobre todo en situaciones personales, deja que se peine, que se vista, que elija su ropa. Protégelo de peligros reales. No siembres en él la semilla del miedo en situaciones que pueden manejar. Y llegamos al final de nuestro programa. Vamos a escuchar ahora nuestra frase. Cada vez que sobreprotegemos, quitamos los anticuerpos para el futuro de la persona. Muchas gracias por esta frase que nos hace notar que un exceso de protección provoca limitación humana. Ojo con lo que estamos haciendo. ¡Ánimo! Si yo puedo, tú también puedes. Todos podemos. Hasta la próxima.